Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy tendremos el segundo programa de un ciclo de 4 programas en el que estaremos hablando de la implementación del sistema penal acusatorio en la Procuraduría General de la República. El día de hoy el tema que tocaremos es la reorganización y el nuevo modelo de gestión. Para hablarnos de este tema nos acompaña la maestra María Novoa Cancela, quien es asesora de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República. Maestra Novoa, bienvenida, muchas gracias por venir a Expediente INACIPE. Muchas gracias por invitarnos. Asimismo nos acompaña el maestro Rommel Moreno Manjarres, quien de igual forma es asesor de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR. Bienvenido, maestro, muchas gracias por venir. Qué gusto, muchísimas gracias por la oportunidad. Quisiera que empezáramos a hablar de cuál es la importancia y por qué hacer una implementación gradual y ordenada para aplicar el sistema acusatorio en la Procuraduría General de la República, y la pregunta es para el maestro Rommel. Pero hoy por hoy, en América Latina y concretamente en nuestro país, se han tenido que encontrar formas de las cuales tengamos la certeza de que la implementación no solamente nos enmarque desde el punto de vista el marco jurídico, sino cómo asegurarnos de que la Constitución, los reglamentos, las leyes vayan de acuerdo a una visión en la que también se esté haciendo una medición desde el enfoque también prácticamente de una reorganización y de una manera distinta de trabajar en el sector justicia. Por lo tanto, la visión que ha tenido la institución propiamente es encaminarse hacia una manera gradual, que es la forma que hemos encontrado en la experiencia de mejores prácticas y en donde en definitiva la visión es que esa dinámica de implementación se vaya viendo de una manera pausada, organizada, controlada y nos genere la respuesta que estamos esperando. Al hablar de gradual, estamos hablando de por áreas, por estados. ¿Cómo lo están manejando? Bueno, primero partir del hecho, el contexto, cuando se habla de gradualidades por regiones, por países, de los cuales, por ejemplo, han escogido estados, áreas, pero acá en concreto en la Procuraduría lo que estamos nosotros planteando, si bien es cierto, tenemos que estar de acuerdo con los demás operadores, concretamente entre ellos, con el Poder Judicial Federal, es visualizar, al menos en lo que circunscribe a la institución, plantear un modelo particular que fue además muy novedoso, una especie de preimplementación, de tal suerte que lo que estamos intentando es que en esa preimplementación, hemos llamado el piloto, que además es inédito, genere de alguna manera una capacidad de cómo poder la estructura organizacional trabajar de una manera en la que vayamos paso a paso, de una manera muy, muy vigilada y controlada, y en definitiva vayamos preparando con las herramientas actuales, que es el Código Federal de Procedimientos Penales. Es decir, todavía no entramos en sí mismo en el Código Nacional de Procedimientos, sino con el Código Federal, y vamos enseñando y vamos trabajando a los operadores de la institución, háblese de ministerios públicos, peritos, policías, a trabajar de una manera distinta, cargas de trabajo, la forma inclusive de atención a la ciudadanía, y va generando para que al momento de la llegada de la implementación sea menos tortuoso, como ha sido, por ejemplo, en los casos de entidades federativas y otros países, donde ha generado una situación muy compleja al de entrada llegar al sistema y su implementación. Quisiera que profundizáramos un poco en los pilotos. ¿Cuál es la experiencia que se ha tenido y cuál es la importancia de estos pilotos en la implementación en la Procuraduría? Bueno, primero lo que quisiera resaltar es que gracias a la aportación del equipo de trabajo, prácticamente la maestra Novoa, por su experiencia internacional y también otros compañeros, hemos venido desarrollando un seguimiento muy puntual. El piloto es una expresión precisamente de la cual nos permite reorganizarnos de una manera distinta, en concreto. Estamos generando unidades nuevas. Esta unidad de atención temprana, o se ha denominado atención inmediata, significa que independientemente de que en los estados, que es donde tenemos una cantidad de usuarios, de víctimas, hay una afluencia concreta hacia el servicio de justicia. En materia federal no es el caso, sin embargo, se dan los temas en los cuales también tenemos que tener la capacidad de respuesta para atender, pero también que verdaderamente la justicia sea pronta y expedita. Y por otro lado, también tener la capacidad de estas estructuras de enviar a las áreas de investigación lo que verdaderamente es o lo que es penalmente relevante.
Porque hoy por hoy lo que sucede es que se saturan las agencias, se saturan las organizaciones, no hay una capacidad de respuesta. Lo mismo da solicitar cuando hay, por ejemplo, un servicio del extravío de un documento, que una investigación de alto nivel, un asunto complejo, y por lo tanto no tenemos una capacidad de desestimar, no tenemos la capacidad de ir de alguna forma separando qué es lo que verdaderamente podemos resolver, cómo podemos organizarnos. Y en todo este proceso del piloto, no solamente ha sido un tema de orientación, de servicio, sino también ya estamos explorando también en un tema que no es menor, que es el tema de la investigación, cómo tener en claro, cómo racionalizar los recursos, cómo tener la capacidad de respuesta, pero sobre todo con el apoyo de las áreas sustantivas. El personal entonces se dirige hacia la recepción de una implementación mucho más eficaz. Bueno, a lo largo de este ciclo de cuatro programas estaremos hablando de la implementación, como lo decíamos, en la Procuraduría, pero estaremos hablando específicamente de los ejes, ¿no? Son seis o cinco ejes en los que trabajarán con su plan maestro de implementación. En este programa vamos a hablar del eje de reorganización y del eje de infraestructura. Quisiera que la maestra Novoa nos comenzara platicando del eje de reorganización, saber cuál es su relevancia de la reorganización de la institución en la implementación del sistema acusatorio. Sí, de estos cinco ejes que has señalado, el eje de reorganización nosotros lo hemos llamado el eje de los ejes. Si a partir de los cambios que se estén trabajando a nivel de gestión, de organización, de estructuras, en específico, nos interesa mucho empezar desde lo que es la operación sustantiva, más que de la reorganización de la Procuraduría, es más, irnos a lo que es la célula básica, que es cómo se está investigando y cómo se están organizando y las formas de trabajo que en el cual están en este momento, se hizo todo un diagnóstico y ver cómo hemos definido las fases que tenemos que pasar para ir de un modo de trabajo o de una forma de trabajo que se está haciendo con lo que es el sistema tradicional a lo que sería una nueva forma de gestión, de organización de trabajo para el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, a partir de esto es donde se han definido que a partir de lo que se trabaja en el eje de reorganización, esto va a impactar en los otros ejes. Es decir, es ahí a partir de, vamos a decir, cuál es el espacio que requerimos, cuál es la tecnología que requerimos, cuál es el recurso humano que requerimos, la capacitación que necesitamos, ¿no? Entonces, por eso le llamamos el eje de los ejes. Aquí en este eje de reorganización se ha trabajado en dos etapas. Una primera etapa que hemos llamado el modelo delegacional de transición, que es básicamente cómo ir creando condiciones en el sistema actual. Todavía no estamos entrando, empezamos desde abril con lo que hemos llamado pilotos, empezamos con la entidad federativa de Durango y la de Puebla, ¿no? Que hayan comenzado, por ejemplo, con Durango. Sí, ahí hicimos un diagnóstico, básicamente trabajamos cargas de trabajo y las características del índice delictivo a nivel de país, ¿no? Y se definieron pues cómo podíamos ir, ¿no?, a entidades federativas muy pequeñas, con una incidencia pequeña, ni tampoco una grande como por ejemplo el Distrito Federal o Estado de México. Queríamos un ambiente que nos permitiera ir monitoreando, ir ensayando formas novedosas de trabajo, pero que fuera en un ambiente que pudiéramos de alguna manera controlar. Entonces nos fuimos por dos entidades federativas intermedias, más o menos parecidas en cuanto a cargas de trabajo, y por eso se escogió a Puebla y a Durango, aparte que tenían otras condiciones como ya un edificio, una sede más apropiada, es decir, hubo otros elementos que fueron considerados y por eso logramos pues en un primer momento seleccionar Puebla y Durango. Y además también habíamos trabajado, visto cómo estaba también el plan maestro del Poder Judicial Federal y para tener ciertas coincidencias, ¿no? A la final escogimos Durango y Puebla. Ya tenemos hasta ahora seis entidades ya con el modelo delegacional de transición, que serían Puebla, Durango, Zacatecas, Yucatán, Querétaro y Nayarit. Son las seis entidades que tenemos en este momento ya con el nuevo, este modelo delegacional de transición.
¿Qué significa en qué consiste este modelo delegacional de transición? Básicamente se busca es primero homologar formas de trabajo en la Procuraduría. Tenemos 32 formas diferentes de cómo trabajar en cada una de las entidades. Entonces la idea es un poco en el sentido de ir midiendo, primero tendríamos que ir homologando estas formas de trabajo, por supuesto, adaptándolas a las características de la realidad de cada una de estas entidades. Y ¿no? Me imagino que es una gran ayuda la creación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales para efecto de ir hacia este proceso. Exactamente, de ir a... Porque sí, definitivamente este Código Nacional lo que va a implicar a nivel de país ir hacia la homologación. A partir de buenas prácticas, ir como replicando estas buenas prácticas y a la vez... Por supuesto, esto nos facilita mucho y nos impulsa mucho más rápido el proceso de implementación, ¿no? Y yo quisiera que nos platicara un poco más de en qué consiste el nuevo modelo de gestión. Sí, el modelo en este momento, el de transición, básicamente lo que está es creando estas condiciones, logrando eficientar las estructuras, y lo que se busca es como traer ciertas figuras del nuevo sistema y ponerlas en práctica, en operación, aunque sea en el sistema actual, para ir en ese proceso más o menos de gradualidad y ir controlando el proceso de cambio dentro de la PGR. El modelo se basa en tres elementos esenciales. Uno, ya se tomó una decisión de que vamos hacia un ministerio público transversal, es decir, es el mismo, ahorita tenemos ministerios públicos especializados en investigación y otros a lo que es el proceso litigar. La idea es que el modelo nos lleve a ese nuevo perfil del Ministerio Público, que el que inicia una investigación lo lleva, investiga y procesa, si hace todo lo que es la litigación. O sea, solo un solo lleva todo el proceso. Eso es uno. El siguiente es hacer un énfasis en queremos hacer un cambio a cómo ir mejorando lo que es la atención al usuario. Es decir, cómo lograr de alguna manera cambiar esta imagen de servicio que se tiene de la PGR. Y por eso se creó un área importante que le hemos llamado de atención temprana y determinación inmediata, ¿no? La idea ahí es cómo lograr hacer un filtro e ir de alguna manera orientando al usuario que llega a la institución hacia dónde tiene, si realmente la PGR es el lugar donde tiene la competencia para resolver su conflicto o su problema, o si no, orientarlo hacia qué institución del Estado puede ir a resolverlo. Si es competencia de la PGR, entonces ya de una vez definir y valorar cuál es el asunto y establecer si es de una determinación inmediata pronta, bajo unos supuestos que se tienen, por ejemplo, si son, por ejemplo, querellas que pueden ir hacia perdón, poder activar en esta área lo que es la justicia alternativa y darle una resolución al problema de una manera pronta, efectiva y que de alguna manera se resuelva, ¿no?, el conflicto. Y si se requiere una investigación mucho más profunda, sí ya canalizarlo a lo que serían mesas de investigación. Entonces, esta área nos está ayudando a que en las mesas de investigación realmente los ministerios públicos se enfoquen a las investigaciones que realmente se requieran y lo que serían estos otros asuntos que tienen otras formas de resolución se canalicen hacia otra área y primero les das una respuesta pronta al usuario y por el otro lado enfocas el Ministerio Público a lo que es realmente, ¿no?, a lo que queremos, que es incrementar la calidad de la investigación. Entonces el modelo gira en torno a esto y por el otro lado hay un tercer aspecto que es cómo ir racionalizando los recursos en función de incrementar la calidad de la investigación. Se están definiendo áreas de servicio común que otra vez le quita al Ministerio Público trabajo administrativo, lo enfocas en la investigación y por el otro lado se crea un área donde lo apoyas a lo que serían aquellos casos complejos que hemos llamado la Unidad de Análisis en Criminalística, donde tenemos criminólogos y analistas de información que le ayuda a aportar inteligencia al proceso y donde él pueda, en forma de trabajo en equipo, con policías de investigación, ministerios públicos, peritos y estas otros perfiles, ayudar a lo que sería el trabajo de lo que es
análisis del caso, estudio del caso, generar líneas de investigación, justo, etcétera. Hay dos puntos que yo quisiera, en los que quisiera profundizar, pero por ahora tenemos que hacer una pausa. Regresando hablaremos del tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Maestra Novoa, hace un rato estábamos hablando del modelo de gestión y me hacía usted referencia a la unidad de atención inmediata. Quisiera que nos hablara un poquito más a profundidad, digo, varios temas, también hablamos de la unidad de criminalística, unidad de apoyo de criminalístico, pero empezando por la unidad de atención inmediata, ¿en qué consiste esta unidad y cómo ayudará, ¿no? Sí. Como te refería, la unidad tiene varias partes, ¿no? Primero hay una que es de atención al público, donde llegan las personas y se les ayuda, primero con orientación, y si es un asunto competencia de la PGR, ya pasa a lo que es la unidad de atención temprana. ¿Estas unidades estarán en dónde? ¿En las delegaciones de la Procuraduría de cada estado? Estarían en las delegaciones, en su sede y en las subsedes, ¿no? Es decir, estarían abarcando todo el territorio, ¿no? Donde está funcionando actualmente la PGR, ¿no? Pero inclusive ya se está haciendo un poco, el piloto nos está ayudando a determinar cargas de trabajo y dónde realmente se están requiriendo estas unidades, ¿no? Claro, porque bueno, hablando de la situación que está viviendo el país en materia de inseguridad y de delincuencia organizada, pues justo donde está ocurriendo son lugares alejados, donde no, la gente no puede tener un acceso inmediato a la justicia, ¿no? Entonces, ¿sí llegarán a esos lugares con estas unidades? La idea es que las unidades de atención temprana estén ubicadas en toda la entidad y las unidades de investigación, porque pueden haber o unidades de atención temprana solas en unidades de investigación, de acuerdo a las características de la demanda, o estarían las unidades de investigación junto con las unidades de atención temprana, y generalmente estas van a estar cercanas donde están los circuitos judiciales, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se está haciendo, también haciendo una reorganización geográfica de dónde se está prestando los servicios, ¿no? Entonces, estas unidades es lo novedoso que tiene el modelo. Como te decía, aparte de tener una atención a los usuarios y de alguna manera cambiar la imagen en cuanto a lo que se busca con esta nueva forma de hacer justicia en México, también busca canalizar y racionalizar todo este proceso al interior de estas unidades, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Ir logrando dar respuestas en forma eficiente, rápida, pronta, y también incrementar la calidad de la investigación. Entonces, estas son unidades que nosotros le hemos llamado que es el gran filtro dentro. Inclusive, en el piloto hemos determinado que de ahí se nos está yendo el 40% de la carga, y donde el usuario queda mucho más satisfecho porque hay una acción mucho más rápida de la institución y donde se requiere... Y se le canaliza, ¿no? Y también se canaliza. Se le ayuda. Es decir, canalizas hacia adentro y canalizas hacia afuera. Entonces, es una orientación. Sabemos que la PGR, por trabajar delitos federales, pues es poco la presencia del usuario como tal. Es decir, tiene otras vías de ingreso de los asuntos, ¿no? Por correo electrónico, por otros medios distintos. La idea es que ahí se concentre todos estos ingresos y que de alguna manera pues se logre este trabajo de que se valora, se registra, se clasifica y se canaliza. Pero una canalización mucho más racional a partir de estos objetivos, ¿no? Yo ahora quisiera preguntarle al maestro Rommel acerca de la unidad de apoyo criminalístico. ¿En qué consiste y cómo va a ayudar a la implementación? Primero veíamos hace un momento cómo precisaba María, ¿no? Esta forma, este modelo, cómo se está implementando desde ya. Es decir, Puebla y Durango ahora están experimentando esta dinámica. Primero me parece que también hay un ingrediente fundamental que es la innovación.
la modernidad. Es decir, estamos generando que el servicio de justicia sea mucho más rápido, eficaz. Y precisamente esta unidad, entre las otras, tiene una particularidad. Es decir, atiende básicamente al análisis, atiende a la perspectiva de la criminología para aportar a la investigación elementos que le van a dar una respuesta sólida. Hoy lo que hacemos es que no lo discriminamos, no lo desestimamos, no generamos una clasificación, sino simple y sencillamente le damos una atención a todos los delitos por igual. Entonces, esto, la propuesta es que profesionales, ¿sí?, y además que son auxiliares, vienen a apoyar a los ministerios públicos, le vienen a dar de alguna manera información muy especializada que le va a generar tener que esos expedientes, esas, digamos, averiguaciones o investigaciones sean verdaderamente o tengan un resultado eficaz. Y nos va generando de alguna manera también en la creación de los perfiles. Vamos entendiendo que son roles distintos, unos que ya están, otros que hay que generar, hay que hacer en lo que es la carrera profesional, como el caso de los criminólogos o el caso de los analistas que van dando esa aportación, por ejemplo, de temas, casos concretos como el de hidrocarburos, en donde tenemos muchos temas y no tenemos resultados. Y la pregunta es, ¿dónde se va generando si atendemos caso por caso o hacemos un análisis de todos los casos que se presentaron y empezar a crear líneas de investigación? Esto nos parece que es una gran aportación porque le va a dar de alguna manera la capacidad de respuesta a la institución, pero sobre todo al usuario, a la persona que toca las puertas de la institución, en este caso los ciudadanos o las propias instituciones, caso de Pemex, caso del SAT, caso de autoridades que de alguna manera también están involucradas en el requerimiento del servicio, y vamos dando como esa capacidad de respuesta. Por lo tanto, esta unidad nos parece que es elemental para efectos de que sea una investigación profesional y científica y nos genere de alguna manera una respuesta de la cual por cierto, en México se está esperando. Es decir, ¿qué está pasando con las fiscalías, las procuradurías en razón de no dar respuesta? Y esto nos genera ya elementos profesionales que se van incorporando pues a esta nueva visión. Bueno, pues al hablar de unidad de atención criminalística, se llama así, me gustaría como aclararle al auditorio quiénes son los operadores del sistema acusatorio que se encuentran dentro de la Procuraduría. Bueno, estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del fiscal, estamos hablando del perito, estamos hablando de la investigación, investigador. Es decir, la forma, el concepto, no solamente no deja de reconocer a la policía, pero en nuestro, digamos, espectro, estamos hablando de un investigador científico. O sea, si estamos hablando de un detective. ¿Es la policía ministerial? Sin duda, es correcto, así es. Pero me parece que también es relevante empezar a generar conceptos distintos. Esto le va dando también un perfil distinto. Porque por un lado tenemos a muchas policías en este país, y de tal suerte que, bueno, hay la dinámica de la prevención, pero acá estamos hablando propiamente del concepto de qué significa la investigación como tal. Y nos parece entonces relevante que en la denominación empiece a hablarse de la trilogía, de cómo trabajar en equipo. Y el equipo, obviamente, digamos, dentro de la Procuraduría o Fiscalías, plantea el hecho de que de verdad este trabajo debe de ser de alguna forma aportando la evidencia, que esa evidencia sea bien recolectada, pero sobre todo procesada, después que sea procesada, presentada ante un tribunal, porque esto creo que es uno de los temas más importantes, el cómo defender de alguna manera lo que de alguna forma se está llevando a cabo, lo que se está llevando, el procesamiento de esa evidencia y presentarla ante los jueces de garantías o en su caso ante un tribunal oral. Maestra Novoa, yo quisiera preguntarle porque existe otra unidad, que es la unidad de apoyo al proceso sustantivo. ¿Esta en qué consiste y en qué beneficia a los ministerios públicos? Es por esto que estoy puntualizando, ¿no? Peritos, ministerios públicos, sí. Porque, bueno, el auditorio no siempre sabe de dónde vienen o de quién dependen, ¿no? Claro, este sería un nuevo rol. Incluso se está ensayando este rol limitadamente ahorita en los pilotos. Básicamente es como el administrador ministerial. Es decir, como así tenemos el administrador judicial, este sería el administrador, e inclusive van a estar en coordinación entre ellos. Esto, ¿no?, es súper nuevo, ¿no? Es muy novedoso. La idea que tenemos con este administrador ministerial es, primero, quitarle toda esta carga administrativa que actualmente las agencias de investigación, los ministerios públicos lo llevan, que se les va gran parte de su tiempo en eso. Hacer reportes, sacar estadísticas, llevar el control de gestión de su agencia. La idea es que este administrador tome toda esa carga administrativa que lleva ahora
el Ministerio Público, pero a la vez va a tener nuevas funciones que le vienen con el nuevo sistema, como sería todo lo que es la administración de las agendas, de las audiencias, todo lo que es la administración de las grabaciones de la audiencia y que sirva de apoyo a los ministerios públicos en sus procesos. Y igualmente va a tener una función que queremos resaltar mucho. Él va a ser como este administrador, el control, el que va a llevar el control del desempeño y de alguna manera va a llevar el seguimiento a lo que sería todo lo que es los lapsos procesales, los trámites que se tienen, un poco apoyando igualmente al Ministerio Público de cómo va el proceso, ¿no? La idea que tenemos es que esta unidad es como de inteligencia en esta parte, ¿no? Es decir, por primera vez queremos establecer fuertemente lo que es el seguimiento y la evaluación del desempeño. Entonces, en parte va a apoyar al Ministerio Público, pero a la vez va a hacer este seguimiento y va a retroalimentar en el proceso, ¿no? Y va a apoyar en ese sentido. ¿Y de quién dependería esta unidad? La unidad depende desde la estructura central de una coordinación nacional, que la idea es, él va a ser como un control ya de la operación, pero la idea es que esta información va en escalada a nivel de la institución hasta a nivel central para lo que sería la definición y evaluación de las políticas institucionales en este sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera no va a depender el Ministerio Público, va a depender de una instancia más, sí, claro, administrativa, porque le va a dar... Es un tema jurídico administrativo, ¿no? Así claro. Es, pero lo interesante es que el modelo nos está ayudando a hacer estos contrapesos al interior que va a apoyar, es decir, es evaluación, pero hacia lo que es la mejora continua, ¿no? La evaluación para hacer... Sí, no, para castigar, para sancionar, ¿no? A sí misma. Pero ayuda también a darle más transparencia al proceso de una forma mucho más abierta y creo que va a apoyar muchísimo a lo que sería la toma de decisión institucional. Y también podríamos pensar que sería más rápido el proceso con la ayuda de esta, claro, unidad, ¿no? Más que rápido, la idea es darle los espacios realmente al Ministerio Público para lograr una buena investigación. Si queremos que la investigación sea de mayor calidad, un poco porque ahora este nuevo sistema te va a exigir mucho más. Y creo que en este sentido vamos a ir apoyando más bien la calidad del proceso, aparte de que sea mucho más rápido y que se cumplan los lapsos procesales, pero sí, a la final lo que buscamos es calidad en el resultado de la investigación. Justo, bueno, porque eso es muy interesante. Las aportaciones, si te das cuenta, el lenguaje, cuando hablamos de mejora continua, cuando hablamos de gestión, cuando hablamos de tecnologías de punta, estamos incorporando esta visión multidisciplinaria de otros actores que vienen a fortalecer precisamente el rol de los protagonistas, que son, en este caso, el fiscal, el investigador y el perito. Pero necesita, de alguna manera, el apoyo, en el caso administrativo, pues de estos esquemas que le van generando no esa calidad a la final a la investigación científica. Maestro Rommel, también quisiera yo preguntarle a usted, ¿cuál es la importancia de los mecanismos alternos de solución de controversias? Bueno, me parece que este es un tema muy importante. Ha sido toda una revelación en el país, la aportación que se ha generado, la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, ya en el Código Nacional y, por otro lado, próximamente una ley nacional, la Ley Nacional de Mecanismos, que está en ciernes, es decir, está a punto de generarse ya como una práctica en conjunto con el Código Nacional, le genera primero no solamente una despresurización al sistema, le permite por otro lado la capacidad de encontrar una cultura de paz en los ciudadanos, pero también en las instituciones, en el tema federal, pues que precisamente los asuntos que van llegando, aquí sí aplica que sean más ágiles, es decir, de un periodo que dura un proceso de 2 años, 2 años y medio, se puede resolver en un periodo de 1 a 2 meses. Esto genera verdaderamente una capacidad de respuesta en donde hay una aspiración legítima de que la justicia sea pronta y expedita. Y también, por otro lado, va dando de alguna manera la capacidad de que el sistema va fluyendo, y sobre todo porque los estados han dado una gran aportación. Ha sido todo un tema muy gratificante y hoy la expresión federal también explora en este asunto. De entrada se decía que en materia federal no iba a haber hallazgos en relación de temas mediables, pero ese nos hemos encontrado que sí. Ese era justo mi punto. O sea, me queda como mucho más claro la solución alterna en delitos de fuero común. Para las procuradurías estatales. Pero ¿cómo les va a ayudar a ustedes, Procuraduría General de la República, a
pues a despresurizar, no, no, no. Caso concreto, por ejemplo, un accidente en una carretera federal, tenemos lugares en donde la incidencia delictiva en materia federal resulta que son estos temas en donde hay un agravio al Estado. Es decir, hay una carretera federal, el tema de donde interviene la Secretaría de Comunicación y Transporte, o el tema de propiedad intelectual, que constantemente tenemos una cantidad de asuntos que resolver, claro, en donde básicamente la mediación viene a ser un elemento fundamental, o inclusive en materia hacendaria, en materia fiscal, uh-huh, asuntos que no necesariamente el deudor, o en este caso la persona que tiene alguna responsabilidad en materia de impuestos, de tributaciones, pues se puede generar no solamente el hecho de que la Secretaría de Hacienda quiera que esta persona, con aquella idea de que tiene que ir a la cárcel porque tiene que ir, sino simple y sencillamente si encontramos elementos que tienen que ver con cómo ponernos de acuerdo, cómo me pagas, ¿sí?, la sí, tasa claro, tributaria, cómo me vas dando finalmente en paralelo la reparación del daño. Y creo que esto es un mecanismo que verdaderamente le da al sistema una forma novedosa de que en breve pueda ser como una respuesta muy asertiva para lo que se pueda percibir, sobre todo cuando iniciamos procesos de implementación y que empieza a legitimarse el sistema por una cantidad de desinformación y de ignorancia natural que hay, en donde tenemos que trabajar mucho en la pedagogía ciudadana para dar a conocer estos esquemas. Pero bueno, entonces sí podemos, o sea, sí sería un volumen menor sin que duda, por ejemplo, en las procuradurías estatales. Fíjate que, ¿no?, para nosotros fue una sorpresa, porque sí pensábamos que iba a ser un número muy residual. Pero resulta ser que se nos está yendo hasta un 40%, se nos puede ir, inclusive más cuando tengamos a plenitud ya el nuevo sistema, con todas las figuras, vamos a tener un porcentaje interesante de cómo se va a ir descargando gran parte de la demanda a través de los mecanismos alternos, ¿no?, las salidas alternas. Hace un rato, en el bloque anterior, la maestra Novoa nos mencionaba de que se iba a crear una figura del Ministerio Público Transversal. Yo quisiera preguntarle en qué consiste esta figura del Ministerio Público Lineal, ¿le podríamos llamar también? Uh-huh, sí. Bueno, básicamente, primero el contexto. Hoy tenemos, por un lado, sí, ministerios públicos o directivos dentro de la investigación que se enfocan precisamente a atender todo lo que tiene que ver con la averiguación previa. Y por otro lado, tenemos otro sector de ministerios públicos dentro del mismo proceso que están ahora sí, sistemáticamente, en el tema del litigio del proceso. Pero hay una desconexión total entre unos y otros. Llega un caso, lo empiezo a investigar, pero no sé qué pasa con el caso, no tengo como el seguimiento del mismo. Y ahora la propuesta es tener la habilidad y la capacidad técnica de, una vez que se recibe la denuncia, conocer la noticia criminal. Yo mismo, yo como Ministerio Público, voy a tener no solamente el hecho de esta información, sino voy a tener la capacidad de ir ante un tribunal y defender con los elementos, con la información, sobre todo con el soporte que me dieron todos estos datos, sí, para poder defenderlo con el conocimiento. Con toda la información, ¿no? Luego, entonces, hacia allá va esta tendencia y me parece que es muy interesante. Primero porque hay un conocimiento real de lo que sucedió, de las pruebas de aportar, y va generando que básicamente la institución tenga esta idea clara, pero particularmente el operador, de que entre, conozca y sobre todo vaya y defienda ante un tribunal esta posibilidad. Aunque sabemos que hay una gran brecha a nivel de los perfiles que tenemos ahorita. Es decir, realmente no tenemos todavía el perfil del investigador o del Ministerio Público que requerimos. Entonces, por eso, en el modelo organizacional, modelo de gestión, se está trabajando diferentes roles que va a permitir, en un tiempo, hasta que tengamos los perfiles, lograr solventar estas brechas que tenemos, ¿no? Entonces, sí, no es que tenemos ya el investigador, el Ministerio Público, que va a poder ser lineal, sino que vamos a tener combinación de ministerios públicos que van a apoyar más a los investigadores, van a hacer como la investigación desformalizada, y después tenemos un ministerio público que va a coordinar esa acción, pero que es el que va a formalizar la investigación ya cuando se empiece en el proceso de judicialización. Y también nos mencionaba en el bloque anterior, uh-huh, que no iban a ser ministerios públicos especializados. Uh-huh. ¿Sí existirán ministerios públicos especializados para ciertos temas o ciertos delitos o no? Sí, este modelo lo estamos trabajando más a nivel ahorita de lo que llamamos plaza, que es las delegaciones, ¿no? Pero se está inclusive ya empezando un piloto a nivel de las áreas centrales, ya en lo que serían más especializado en lo que es delincuencia organizada, que inclusive va a tener su régimen seccional, ¿no?
pero la idea ahí va a tener una modificación, ahí sí vamos a estar especializando por unidades, por tipo de delitos y por complejidad de los delitos, es decir, ahí sí le vamos a dar otro... Ok, pero ese ya es como un segundo paso, ¿no? Un segundo paso, así es. Bueno, pues tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema del siguiente eje, que es de infraestructura. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y a darnos sus comentarios y sugerencias. Maestra Nova, antes de irnos al corte, yo di un adelanto de que íbamos a empezar a hablar del eje de infraestructura, que se encuentra también, podríamos decirlo, dentro de la reorganización y el nuevo modelo de gestión. ¿Este eje de infraestructura en qué consiste y cuál es su relevancia? Sí, bueno, primero es el eje que nos va a crear ciertas condiciones para que este modelo organizacional pueda funcionar, ¿no? Este eje tiene dos elementos. Uno, lo que sería cómo adaptar los espacios físicos a esta nueva forma de trabajo, por un lado, y por el otro lado está cómo desarrollar todo herramientas tecnológicas que nos ayude a automatizar este proceso, estos nuevos procesos que vienen a partir del modelo de trabajo que se está instaurando, ¿no? Entonces, tiene la relevancia en ese sentido. Él nos va a crear estas condiciones para que esta nueva forma de trabajo y estos roles nuevos que tenemos puedan lograr funcionar de la mejor manera posible y se siga racionalizando mucho más todo el proceso. Esas, ¿no?, son las herramientas materiales y tecnológicas. Así es. Así yo es. Quisiera preguntarle al maestro Rommel, pude ver que se va a crear un sistema de información integral para el nuevo sistema de justicia penal. ¿En qué consiste este sistema y quiénes lo van a utilizar, quiénes lo van a operar? Primero, Luz María, lo más gratificante es que, si te das cuenta, ha habido una evolución en México en la cual prácticamente por muchos años nos quedamos solamente en el esquema del marco jurídico, que es claro que la base, la pirámide de un sustento de una implementación de esta naturaleza, pero hoy estamos y tenemos que abordar forzosamente estos temas que son los que le van a dar la contundencia o al menos a la implementación una sustentabilidad, que es el caso concreto del tema de la tecnología. Y esto me parece a mí también tan interesante porque, por ejemplo, desde un punto de vista conceptual cambia inclusive la denominación de averiguación previa a número único de causa. ¿Qué significa esto? Significa que no solamente es un tema que va relacionado en el concepto para los operadores. Esto era muy interesante porque el usuario, al ciudadano, prácticamente le das un número, ¿sí? Y en la Procuraduría la averiguación previa tiene una clasificación, pero pasas al Poder Judicial y le das un tema relacionado con un número de causa penal. Y después vamos inclusive en materia ya de segunda, tercera instancia, un toca penal. Es decir, hay una como desconexión, mientras acá la aportación es un número único de causa desde que inicia hasta que termina. Me parece que esa es la aspiración. Hay un tema de interoperabilidad, cómo funcionan hoy por hoy temas como los softwares, en donde temas de inteligencia se tienen que hablar ya de los temas como el expediente electrónico, cómo nos vamos a comunicar con el Poder Judicial, no solamente ya con esta carga de archivos, de documentos, es dejamos de ver el expediente como el elemento principal para que sea la persona, pero apoyado en la tecnología.
Por eso creemos que esta aportación que se está haciendo es muy novedosa, es muy vanguardista y va generando que la comunicación entre los operadores sea a través de los sistemas. Es decir, si yo requiero en este momento una orden de cateo, lo puedo hacer, lo tengo que hacer, ¿sí?, por un sistema informático. Y a su vez me contesta, ¿sí?, el Poder Judicial dándome esa autorización. O, obvio, cualquier medida cautelar, cualquier forma en la que debe de haber esa comunicación entre los operadores, háblese no solamente de los defensores públicos federales, sino incluyendo también las policías, los sistemas penitenciarios, de tal suerte que estamos llegando, acompañados con este sistema, la coyuntura es a la modernidad, en la que básicamente lo que va a mover el expediente va a ser el sistema informático. Entonces estamos hablando de que este sistema lo tendrían que implementar todos los operadores del sistema, o sea, no es un sistema para la Procuraduría, sino es un sistema para el sistema de justicia penal mexicano. Claro, sin duda, pero también con mucho cuidado porque ha sido todo un proceso. Hoy por hoy cada institución tiene su propio sistema. Estamos aspirando que en un futuro sea un sistema integral, pero hoy las condiciones nos están haciendo que solamente nos podamos comunicar. Es decir, tenemos que entender los procesos, las circunstancias, y eso nos hace también ser también prudentes para efectos de que, al menos lo que tengamos en este momento, para al menos con la declaratoria de Puebla y Durango y todos los estados que van en consecuencia a seguir este esquema, vayamos pues de alguna manera muy claros en que tenemos que dejar las máquinas Olivetti de aquella época, que tenemos que dejar el tema, el miedo a usar los sistemas y que tenemos que tener la capacidad de respuesta, sobre todo porque el sistema hacia allá nos va orientando. Bueno, hablando de infraestructura, ¿se hizo algún diagnóstico, algún estudio de cuáles son las necesidades? Porque bueno, me queda muy claro que pues sí, las necesidades de un sistema y las necesidades tecnológicas son amplias, pero ¿hubo algún diagnóstico de cómo se encuentran ahora las... Sí, ya ha habido un prediagnóstico, se está haciendo también de manera gradual, en el sentido de que se van haciendo el levantamiento de las necesidades y se van proyectando necesidades. Como te decía, como estamos piloteando el modelo es el que nos va a decir en forma definitiva cuál es el espacio físico que requerimos para poner a funcionar. Por ejemplo, las unidades pues tendrían que tener un espacio, esas no están contempladas, no existen. Exactamente, entonces lo que se está haciendo es, más que el impacto es mínimo a nivel de infraestructura, inclusive ha sido el lineamiento inclusive del procurador. La idea. Yo hubiera pensado que era de los más grandes, ¿eh?, el impacto de infraestructura. Sí, básicamente es ajustar lo que tenemos ahorita de la infraestructura. La mayoría de las sedes de la Procuraduría a nivel nacional son propias, entonces tiene la capacidad de hacer las remodelaciones. Sí, modificaciones nada modificaciones más que se requieran para poner en funcionamiento estas nuevas áreas de trabajo. Ha sido mínimo, el costo ha sido mínimo, el impacto en ese sentido no ha sido mayor, ¿no? Eso ha sido interesante porque nos ha permitido con el recurso que tenemos actualmente hacer los ajustes y ponerlo en funcionamiento, ¿no? Y darle respuesta al modelo. Donde sí, por supuesto, va a haber mayor impacto es a nivel del sistema, es un sistema ya adaptado a la Procuraduría, a la automatización de sus procesos ya en función del nuevo sistema de justicia penal. Entonces ahí sí va a tener un poco mayor en ese sentido, pero a la final lo que se busca, esto lo que nos va a ayudar es otra vez racionalizar el recurso, es decir, vamos a estar redefiniendo roles, redefiniendo perfiles ya en función inclusive de la automatización de estos procesos, ¿no? Y lo que sería ya otro aspecto que sí se está invirtiendo es toda esta parte de comunicación, sí se está generando a nivel de la infraestructura todo, vamos a decir, los hierros que requerimos para que realmente esta comunicación y esta interconexión entre todos los operadores y todas las demás instituciones se logre efectivamente. A mí me parece muy interesante que estén realizando los pilotos, las uh-huh. pruebas piloto yo los así podría llamar, sí. Porque ahí pueden ir como ajustando, haciendo, midiendo y ajustando, ¿no? Así es. Pero ya a la hora de implementar gradualmente y ordenadamente, como lo hemos repetido, así que es muy importante, ¿cómo se medirán los resultados? Sí, bueno, hemos establecido ya un mecanismo de seguimiento y evaluación. Se definieron 5 indicadores que nos está ayudando precisamente a monitorear qué está pasando con este modelo, si efectivamente está dando los resultados o no y hacer los ajustes. Como piloto al fin es un ensayo de error y más como es un nuevo sistema, algo muy novedoso en el país, no tenemos como el histórico. Entonces definitivamente tenemos que ir midiendo e ir ajustando. Y cuando empiecen a operar ya en el nuevo sistema, igualmente hay que seguir midiendo y seguir ajustando en el tiempo, ¿no?
Ese es el beneficio que nos da tener un sistema de seguimiento y evaluación. Con estos indicadores nosotros estamos midiendo de lo que es eficiencia, tiempos de trámite, hasta calidad del proceso. Entonces, la idea que tenemos es, y es lo que se está haciendo en este momento, cada una de estas áreas diariamente se lleva un registro estadístico de cómo está, es decir, qué ingresa, cómo los procesa y qué resultados tiene. Inclusive lo estamos llevando de manera manual en un Excel, pero eso nos está dando toda la información necesaria para hacer todos los cambios, irlos ajustando y adaptando ya al nuevo sistema, ¿no? Entonces, algo interesante que va ahora ya automatizado el proceso con el sistema, la idea es que toda esta información, todos estos registros se generen de forma automática y que podamos lograr activar estos indicadores que nos va a dar, nos va a estar dando la evidencia de que sí, el asunto está resultando o no está resultando, y hacer los cambios y la mejora continua, que es el proceso que tiene que mantenerse de aquí a un buen tiempo, ¿no? No termina en el 2016, esto va a seguir más allá del 2016. No, pues todo el tiempo que opere el sistema acusatorio, ¿no? Así es. Así es. De hecho, nos enfrentamos a un tema de reingeniería institucional. Nos enfrentamos a una dinámica en la que durante todos, digamos, estos minutos hemos estado conversando lo que, en alguna forma, en América del Sur le están llamando la reforma paralela, es decir, todo lo que, claro, está el tema y el marco jurídico, pero todos estos elementos de apoyo, incluyendo un sector tan complicado que es el sector justicia, en donde prácticamente no estamos acostumbrados a medirnos, donde no nos gusta inclusive la medición a los operadores, y esto creo que va a generar que haya una transparencia. Al final es una política pública, y esto nos genera que tengamos que ir sobre una idea muy clara, la evaluación, la medición. Y esto también es un tema, una revolución prácticamente, porque va a concernir a policías, a obviamente la Fiscalía, Procuraduría, la defensa, los jueces, para plantear exactamente dónde están gastando los mexicanos, dónde estamos gastando los recursos en el sector, en un sector tan, tan criticado, tan particular, pero que esta modernidad y esta evaluación nos va a generar que vayamos en una continua mejora. Si te das cuenta, además son conceptos que se incorporan de la iniciativa privada al sector público. ¿Y estos indicadores nunca consideraron que podrían ser distintos para cada entidad federativa, por ejemplo? No, la idea es lograr ir homologando otra vez. Tenemos que homologar para poder hacer trabajo de comparación. Tenemos que comparar por qué a lo mejor nos está resultando en Durango y no en Puebla. O por qué nos es, o qué va a pasar en el Distrito Federal, que es el gran reto, ¿no? Entonces, justo la idea es unificar y poderlos medir con la misma vara, y que a partir de ahí empezar a ver y hacer los ajustes. Es decir, porque aunque es el mismo modelo, tiene escalas diferentes. No es lo mismo el modelo que estamos implementando en Durango a cómo va a estar implementado en Colima o en un Distrito Federal. Entonces, es el mismo modelo, es la misma base, pero con escalas distintas, y la medición nos va a permitir hacer estas escalas, ¿no? Y es lo interesante, aquí lo importante que es cómo lograr hacer. Todos los días están registrando, todos los días se va haciendo un monitoreo de lo que va pasando, y a partir de ahí el indicador nos va diciendo está funcionando o no está funcionando. Y de inmediato, si no funciona, que nos ha pasado, el modelo como fue implementado en abril de este año ya ha sufrido muchos cambios ahorita en septiembre, octubre, que ya casi que a un mes de entrar ya en operación estos estados con el nuevo sistema. Bueno, pues yo quisiera hablar por último de los plazos. Sí. El plazo ya lo sabemos, o sea, sí, tenemos casi 2 años o un poco más de 1 año para la implementación del sistema de justicia penal en todo el país. Pero yo ya no quisiera hablar ni siquiera de la implementación en la Procuraduría, ¿no?, del sistema, sino de la implementación de estos ejes. ¿Se tiene estimado o se tiene algún cronograma de si o cuándo se implementará el eje de reorganización, el eje de infraestructura? ¿Cómo lo medirán? Bueno, básicamente, primero, hemos estado desde un momento siendo muy puntuales en, va intrínseca la medición, es decir, desde que inicia la preimplementación. No es que estamos esperando a que empiece, como ha sido el caso de muchas entidades federativas, que iniciaron, ni siquiera estuvieron midiendo su implementación, sino medían una vez que iniciaba su proceso, empezaban las mediciones, y también con demasiadas falencias. Creemos que nosotros hemos venido haciendo como toda una cronología, primero de la preimplementación, de la implementación, y también esto es como el insumo que te va a dar para efectos de ya ir midiendo el sistema en sí mismo. De tal forma que casi es como una cultura organizacional
a la que estamos llamados para precisamente ir preparando a los operadores a que vayan con esta idea. No solamente lo que vivimos en el sistema tradicional, lo estamos hoy experimentando, es que era esta dinámica de la consigna, ¿no? Era esta idea punitiva de la naturaleza del sistema en decir todo va, o aquella idea de asentencia. Hoy estamos hablando de resolución de conflictos. Hoy estamos hablando de nuevos esquemas. Hay una revolución en los indicadores ya cuando está implementado el sistema. Pero esta preparación que se está haciendo hacia estos ejes, hacia cómo vamos organizando, cómo va llegando puntualmente, pues obvio tendremos que tener todo un ejercicio y toda una experiencia que también va a tener que modificarse en base a las experiencias de los pilotos que estamos experimentando. Sí, porque por ejemplo, ya hablaremos en otro programa de la capacitación, y a mí esa me parece mucho más medible que la reorganización de la institución, por ejemplo. Entonces, pero tienen, perdón que insista, ¿tienen planteadas fechas? Sí. Sí, inclusive tenemos, así como tenemos una estrategia de gradualidad pública en consenso con las demás instituciones, tenemos nuestra propia gradualidad al interior. La idea es que antes de empezar una entidad a operar en el nuevo sistema, por lo mínimo tiene que tener 3 meses ya operando el piloto. Entonces esa es la manera de la preparación. Eso es muy interesante, va a operar el piloto en todas las entidades, solo en estas. Las 32 entidades y las áreas centrales pasan por un proceso de piloto antes de entrar a operar. Y ahí es donde pones a funcionar todos los ejes. Correcto. Claro. Es decir, el eje de infraestructura, primero el modelo de organización, por supuesto, después todo lo de infraestructura, tecnología. Es la misma gradualidad, pero algo sí lo tenemos. Sí, todas tienen que pasar primero por el proceso piloto antes de entrar en operación. Eso no me había quedado claro. Yo pensaba que los pilotos eran Durango y Puebla y que todo lo demás iba a comenzar con la implementación. Porque la idea es que el piloto te ayude a preparar todas estas unidades para entrar ya en la operación. Y son 3 meses. 3 meses mínimo. Con Puebla y Durango, que fueron las primeras, pues han tenido más tiempo. Ellos empezaron desde abril, ¿verdad? Desde abril están, pero todas tienen que, entonces, hay un cronograma público, pero nosotros tenemos nuestro cronograma institucional donde la idea es, nos vamos guiando. Sí, independientemente, ponte, el Poder Judicial Federal nos dice, no, ahora no entra Baja Sur, entra Querétaro. Entonces ya nosotros ya vamos previendo eso dentro de la institución para que entonces Querétaro tenga sus 3 meses de piloto antes de entrar en la operación. En definitiva nos da margen de maniobra. Precisamente para ir explorando cuáles son las realidades, cuál es la incidencia delictiva, inclusive cuál es el ánimo de los operadores, cómo se enfrenta o cómo se encuentra en ese momento el delegado, el Ministerio Público, ante primero también un tema que no es menor, que es la administración del cambio, todo un tema que estamos también involucrando. También tema que tocaremos en un futuro. Sin duda, y por eso nos parece que entonces todo esto lleva como a la final una medición, una evaluación, que te va dando condiciones para que sea menos dramático, como ha sido en muchas experiencias, que llega el sistema y no hay condiciones, no solamente porque toda la gente pensaba que era el juicio oral, o solamente se pensaba que era la capacitación. Y si te das cuenta, acá estamos abordando todos estos elementos que son los que nos dan una ruta de navegación cuando tenemos un plan. Y el límite es el 18 de junio del 2016. Pero obviamente para el gobierno federal y las entidades federativas, así es. Así es. Bueno, nuestro tiempo se terminó. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido a platicarnos de este tema. Al auditorio los espero la próxima semana. No se pierdan el tercer programa de este ciclo de programas de la implementación del sistema penal acusatorio en la Procuraduría General de la República. Los espero la próxima semana. Thank you.